Ahora la persona que está conmigo me dice, ¿te animas a hacer una patada? Sin tabla, sin nada, simplemente como estás flotando, que ya lo lograste, hacer patada, mover los pies a ver qué pasa. Y yo le digo, sí, claro, por supuesto. Empiezo a moverme, a conocer la piscina a mi alrededor. Toda la piscina la alcanzo sin ningún problema. Toda la piscina mide menos de 1,40. Toda la piscina me llega al pecho. Por lo tanto, yo muevo mis brazos, muevo mis manos, camino, recorro la piscina y siempre concentro en mi respiración. Doy un paso. Estoy disfrutando la piscina, la estoy disfrutando al máximo. Estoy caminando. Empiezo a hacer una pequeña sentadilla porque quiero sentir el agua en mi cumbamba, en la pera, como le dicen en alguna parte. Empiezo a sentir el agua ahí, empiezo a caminar como hacen los niños. Estoy parado con el agua un poco más abajo de la boca y estoy caminando, tomando aire común y corriente y me siento feliz. Me siento tranquilo porque estoy en el agua. Estoy disfrutando el agua. Estoy tranquilo, estoy disfrutando al máximo esa piscina. Estoy moviéndome, tomo aire, ingreso la boca y camino solo con la nariz por fuera. Sigo tomando aire sin ningún problema. Y el agua me queda aquí. Y voy sintiendo así las olas y estoy disfrutando. No pasa nada, estoy completamente a salvo. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando el agua. La piscina tiene 1,40 de profundidad, me llega al pecho. Tengo una persona que me está acompañando al lado, que es un familiar que decidió ingresar por si alguna cosa, pero yo no lo necesito porque estoy perfectamente. Estoy cómodo, cómoda, estoy disfrutando. Y ahora soy un poco más avezado y tomo aire. Y hundo la nariz. El agua me queda un poco más abajo de los ojos. Aguanto 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago burbujas. Salgo y tomo aire como si nada. Eso para mí es un logro impresionante. Yo nunca había podido durar 10 segundos con la nariz por debajo del agua. Me siento tranquilo, tranquila, estoy disfrutando, estoy respirando. Ahora tomo aire, una bocanada de aire y hundo toda la cabeza, toda la cabeza. El agua está por encima mío, el agua está encima mío completo y me siento tranquilo. Abro los ojos por debajo del agua. Veo raro, se siente raro, siento el cloro en mis ojos, pero estoy tranquilo y estoy debajo del agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empiezo a hacer burbujas y empiezo a ver cómo suben las burbujas, cómo van subiendo. Cómo van subiendo, cómo van subiendo. 8, 9, 10. Boto todo el aire y salgo como si nada. Tomo aire, miro hacia afuera y mi familia me está felicitando, me está aplaudiendo, están felices porque pude hundir la cabeza, lo que nunca había logrado. Empiezo y me voy hacia el muro y le digo a esa persona que está al lado mío que si me ayuda, que quiero flotar. Él me mira con asombro porque eso nunca se lo había dicho, pero empiezo a hacerlo y esa persona ve que estoy flotando. Me pego del muro y mis pies se levantan solos. Y empiezo a flotar, empiezo a flotar. Estoy disfrutando el agua, estoy flotando. Alzo la cara y me digo, ¿cómo es posible que yo esté flotando si yo nunca había podido flotar? Yo nunca me había podido meter en una piscina y sentirme tan tranquilo. Siento mi respiración, tengo la cabeza por fuera y mis pies están flotando. La persona me está ayudando con las manos. Estoy tomando aire. Tomo aire, estoy disfrutando esa piscina me está moviendo y yo estoy disfrutando, estoy feliz en esa piscina, estoy feliz en el agua. Ahora soy más avezado todavía y le digo a esa persona, me quiero acostar boca arriba. Me acuesto boca arriba y empiezo a ver el sol y veo que floto sumamente bien, mis pies están arriba. Y si por alguna razón los pies sientes que se caen, hago un poco de patada, lo que nunca, porque mis pies están relajados completamente. Y estoy disfrutando, estoy flotando.
y empiezo a sentir esa sensación de que el agua me mece y siento así que voy de un lado para otro y digo, qué sensación tan maravillosa, qué alegría. Estoy en una mesa, estoy meciéndome como si fuera una hamaca, pero todo esto es agua. Estoy disfrutando esa piscina, estoy disfrutando el agua, estoy al máximo. Me siento tranquilo, tranquila, estoy tomando aire. Estoy tomando aire. Completamente calmado, calmada. Abro mis manos como si fuera una estrellita, estoy flotando sin ningún problema. Veo cómo pasan las nubes. Han pasado 2 minutos y yo estoy en esa posición y no tengo miedo. Estoy tranquilo, tranquila. Me quiero parar. Llevo las rodillas al pecho y me paro. Y empiezo a mirar hacia atrás los últimos 10 minutos. Me doy cuenta que llevo 10 minutos en la piscina. En ningún momento he sentido temor. En ningún momento he sentido miedo. Sino por el contrario, he estado feliz. Estaba disfrutando al máximo esa piscina, estaba disfrutando al máximo esa sensación del agua, estaba disfrutando todo ese movimiento, toda esa inmensidad de agua que me rodea y yo me siento tranquilo, tranquila, porque sé que alcanzo el piso, porque sé que hay una persona que me está ayudando, porque yo sé pararme, llevo las rodillas al pecho y me paro, porque yo sé tener la boca cerrada debajo del agua, porque estoy haciendo ejercicios de respiración que hacen que yo esté en control de mí. Ahora la persona que está conmigo me dice, ¿te animas a hacer una patada? Sin tabla, sin nada, simplemente como estás flotando, que ya lo lograste, hacer patada, mover los pies a ver qué pasa. Y yo le digo, sí, claro, por supuesto. Me acuesto boca abajo, tomo una bocanada de aire antes. Me acuesto boca abajo completamente tranquilo y relajado, extiendo mis manos como si fuera un avión. Y empiezo a mover mis pies como si estuviera caminando empinado, suave. Y empiezo a darme cuenta que empiezo a desplazarme. Empiezo a moverme. Me muevo 30 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Me estoy por pasar el ancho de la piscina. Y la persona me detiene porque ya me va a chocar con el muro porque me pasé toda la piscina. Me levanto y miro atrás y digo, ¿cómo es esto posible? Si yo hace 10 minutos no era capaz. Y me siento feliz, me siento tranquilo. Me siento pleno, tomo aire y lo vuelvo a intentar, pero no, eso fue suerte. Vuelvo, intento el ejercicio, lo vuelvo a intentar. Empiezo a hacer ese ejercicio de patada y me paso otra vez la piscina completa. Y me digo, yo sé nadar. ¿En qué momento? Sabiendo que hace años tenía miedo, ya no, ya lo disfruto, ya disfruto el agua. Estoy al lado de mi familia, saco la cabeza. Y mi familia está aplaudiendo, me está súper feliz. No solo me pasé una piscina, me pasé 2 piscinas. Sin tabla, sin miedo y disfrutando al máximo. Estoy en la orilla, estoy feliz, estoy tranquilo, muevo mis manos, me siento con una energía y una euforia que recorre todo mi cuerpo, me siento pleno. Yo digo, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué pasó? Tomo aire, me salgo de la piscina. Y digo, oh por Dios, ¿qué acabo de hacer? Lo logré. Ya pude decir, sé nadar. Y lo logré. Quiero que todos vuelvan en sí. Vamos a abrir los ojos. Lentamente. Vamos a volver al aquí y a la hora. Y porfa, pues si les queda fácil, escríbanme qué sintieron en este ejercicio que acabamos de hacer. Que vieron, que no vieron, que les gustó. Tanto, recuerden que tenemos un grupo en Telegram completamente gratis para que se unan, porfa. Estamos en el link en la bio, le das clic ahí simplemente y te lleva directamente al grupo en Telegram. Si por alguna razón no te funciona, lo copias, lo pegas en el buscador y te lleva directamente. Es un grupo de, tenemos varias personas, todos nos apoyamos, nos ayudamos, hacemos conversatorios, estamos enfocados en ayudarnos mutuamente a vencer el temor al agua, estamos entre todos ayudándonos a aprender a respirar, aprender a ser conscientes y estamos celebrando las pequeñas victorias de todos. Vamos a subir este video en YouTube.
para que lo puedan hacer, lo puedan disfrutar en su momento, en su tiempo, sin ningún problema. Lili dice, es una sensación súper satisfactoria, maravilloso. Si hacemos más seguido este ejercicio con esa emoción, con esa pasión, van a ver que cuando ya vayan a la piscina van a sentir una sensación muy similar y ese miedo va a empezar a disminuir. Entonces va a pasar de acá, va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y vamos a empezar a llenar de sensaciones positivas, alegres, maravillosas que estamos haciendo. Listo. Bueno, no siendo más, ya llevamos un poco más de una hora. Espero que los hayan disfrutado, que les hayan gustado. Los invito para que se unan al grupo de Telegram. Es completamente gratis, no se preocupen, allá no juzgamos, no nos reímos de las situaciones ni nada. Simplemente es apoyarnos entre todos. Y es eso, crear esa comunidad que nos ayudemos entre todos.